señores, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Están mirando algunas de las imágenes que ayer surgían en Ecuador, donde la policía tuvo que intervenir cuando un grupo de hombres que han sido calificados de terroristas entraron a un canal de televisión mientras transmitía en vivo. La policía desplegó a sus unidades y esa es parte, ustedes están viendo el momento. Estos son videos oficiales entregados por la misma policía ecuatoriana de lo que tuvieron que hacer ayer para rescatar a los periodistas y al personal de ese canal de televisión. Pero en otros puntos del país también se presentaron problemas. Empezamos esta mañana con referencia a estos hechos ocurridos en la República del Ecuador, que todavía vive horas claves y de muchísimas dificultades. Una fotografía, por ejemplo, de un puente que está haciendo, pusieron un carro bomba en medio del puente con incendios puntuales, acceso a algunas universidades. Es parte de lo que el mundo observa hoy con mucha preocupación y tristeza. Agradezco a todos los que están en este canal a esta hora de la mañana, a los que están a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, y por supuesto los que están fuera de nuestro país y que nos ven. Gracias a ustedes por esa sintonía que nos prestan todos los días. Aquí estamos, muchísimo contenido en esta que es una semana clave. Y es una semana donde nos llegan estas noticias desde el Ecuador, un país que ha tenido otros momentos, aquí lo tratamos, cuando mataron, por ejemplo, un candidato a la presidencia de ese país. Si nosotros vamos con algunas de las imágenes, por ejemplo, el rescate, las imágenes del rescate por parte de agentes de la policía ecuatoriana que entra al canal, o la voz del jefe de las Fuerzas Armadas de ese país, que habló a todos a través de una cadena anoche, un mensaje de 3 minutos, donde declara objetivo militar los 14 grupos señalados por el presidente de la República Ecuatoriana, que es un hombre joven que asumió la presidencia, Daniel Noboa, apenas hace menos de un mes. Escuchemos lo que dijo el jefe de las Fuerzas Armadas para que ustedes tomen el pulso a la situación que vive Ecuador hoy. Este intento fracasará. El señor presidente de la República, Daniel Noboa Azín, a través del decreto ejecutivo número 111, nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. Estamos actuando con firmeza y contundencia en contra de todo intento de desestabilización y caos que se pretende realizar dentro del territorio nacional. Pueblo ecuatoriano, esta lucha dará sus triunfos con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Hacemos un llamado patriótico. Juntos, hagamos flamear nuestro sagrado tricolor. Tengan la plena convicción de que sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional cumpliremos con nuestro juramento de defenderlos con nuestras vidas si fuera necesario. ¡Venceremos! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! Bueno, el jefe militar de Ecuador vive momentos muy duros, no han parado desde anoche. Nosotros hemos conversado con varios periodistas. Hay un grupo de periodistas, se ha pedido a la solidaridad internacional, periodistas desde todas partes del mundo, escribiendo y abogando por la protección de los medios de prensa. Ustedes ven esos jóvenes que están ahí, fueron apresados 13. Todos los que fueron apresados, el que tenía más edad tiene 27 años. El que tenía menos tiene 16. Hay 2 menores de edad. Ahora están bien asustados. Después salieron las imágenes cuando estaban arrestados, tirados en el suelo, cuando lo estaban presentando, y hoy lo están llevando a presentarlo ante un juez y van a pedir cargos para ellos como terroristas, con lo cual
Es una situación muy dura y difícil. Ahí lo tienen y le apuntaban a la gente, tenían explosivos, tenían granada. Ellos se declararon los dueños del espacio cuando entraron. Y obligaron a la transmisión en vivo, a mandar mensajes al presidente, a pedir que se fuera la policía. Hay un periodista que le pusieron una escopeta, ahí le ponen un explosivo en la camisa. Miren la... bueno, si en esa granada, y se considera ese explosivo. Tenían explosivos, se lo pusieron a los mismos periodistas. Ese periodista que era, ellos lo andaban buscando desde que llegó, al más conocido del canal, ¿dónde está? Y se fueron directo al estudio. Ahí están los capturados, todo lo que hicieron. Chicos jóvenes del Ecuador, uno venezolano, que me imagino que si usted le pregunta a sus familias, ellos mismos ni saben por qué están metidos en ese problema. Encontraron, por supuesto, todas las armas, pero este fue el caso más notable porque fue el que salió en vivo en la televisión, pero se produjeron otros muchos momentos de tensión. Ahí lo están llevando, una imagen que recuerda mucho algo que en Ecuador piden por estos días, un Bukele. La gente está muy pendiente de lo que pasó con las mafias en El Salvador. Y es uno de los riesgos que se corra, la radicalización, o sea, que la gente privilegie y que haya que privilegiar acciones de fuerza. La gente quiere ver acciones de fuerza, de frente. ¿Cuál es la respuesta? El presidente, quien fuera presidente de Ecuador, Rafael Correa, habló desde el exilio donde se encuentra y llamó a la unidad de todos los ecuatorianos, y esa es la posición que al parecer están tomando todos los que son parte de ese proceso en ese país. Una lección, porque si ustedes buscan cuáles son las condiciones, las causas, mucha gente está analizando en muchos periódicos internacionales y preguntándole a los mismos ecuatorianos, esto no surge de un día para otro, surge por un deterioro del sistema político, del sistema institucional, por un abandono del Estado, espacio donde tiene que mandar el Estado, por un dominio de los grupos armados y grupos irregulares en las cárceles del país, por un dominio del crimen organizado, por una impunidad impresionante. De más de 7.000 homicidios, apenas unos 800 se clarificaron el año pasado. Uno de los países más violentos en América Latina, lamentablemente, Ecuador. Bueno, pues la presidenta, el último minuto lo que tenemos es que la presidenta de Perú ha convocado a su Consejo de Ministros por esta situación que les voy a decir. Dice, Dina Boluarte convocó de emergencia al Consejo de Ministros ante la crisis de Ecuador. Según los informes de medios locales de Perú, las armas y las granadas utilizadas por los terroristas en el país vecino pertenecerían a las Fuerzas Armadas peruanas. Vamos a poner la toma del canal donde se ve la granada, por ejemplo. Póngala esa imagen de la toma del canal donde se ven las granadas. Esa granada y esas armas, según los medios peruanos, pertenecen a órganos armados de Perú, o sea que pasaron hacia allá. Ya Ecuador vivió la experiencia con 6 ciudadanos colombianos que mataron a un candidato a la presidencia, después mataron a los 6 en una cárcel. Uno estaba separado, aparecieron 5 muertos y al ratico mataron al otro. Entonces este es el momento que está en el canal. Dice, según estos informes, las armas y las granadas pertenecen a las Fuerzas Armadas peruanas. Muy difícil. En la terminal de Guayaquil se presenció un presunto enfrentamiento entre guardias de seguridad y miembros de bandas delictivas. Esto era desde el día de ayer también, o sea, la situación de los centros comerciales que le están cubriendo. Es la tendencia en este momento a nivel de América Latina, Guayaquil. En Ecuador tienen claro lo que es patriotismo, dice, los supermercados están dando comida gratis a los militares en el día de hoy. Le están dando comida gratis a sus militares. La gente saliendo a protestar, algunos saliendo a ayudar, a apoyar. Dice, hay un vigilante privado que llevó en sus brazos a una estudiante de un colegio que fue herida y se la llevó al hospital caminando. Una chica joven. Hay muchas situaciones, hay 10 muertos.
10 muertos, incluyendo 2 policías. También está mostrando cómo la mayor parte de los centros comerciales están cerrados. La verdad que es una situación bien difícil. Habría que ver, voy a buscar, porque esto de Perú es apenas ahora, en este momento. ¿Cómo Perú ha decidido? La presidenta ha decidido convocar a su Consejo de Ministros para la crisis de Ecuador. Y que las armas pertenezcan, esto lo está firmando Telesur, que tiene periodistas de un lado y de otro, que fueron armas llevadas desde Perú. El jefe de bandas criminales de narcotráfico, o sea, que se fugó de la cárcel de Ecuador, tenía escuadrón de maleantes que usaron armas de guerra procedentes de Perú. Dice, esto es grave, dice un político peruano. Bueno, wow, tiene una situación bastante compleja. O sea, no es tan sencillo como que fue en Ecuador. Eso siempre en América Latina uno tiene que estar pendiente y teniendo frontera. Son las bandas, el crimen ya no tiene nación, el crimen no tiene frontera, el crimen es transnacional, pasa de un país a otro. Eso es lo último que tenemos. Yo también, uno quisiera ver como el perfil de esos jóvenes que ingresaron a ese canal de televisión. Pensar que chicos de 16 años de edad, ahora acusados de terrorismo, se van a pasar su vida en la cárcel. Que usted lo veía cuando lo llevaban, ya estaban asustados, tan valientes y tan guapos cuando estaban con las armas en las manos en el canal, voceando y golpeando a la gente, le dieron culatazos, dieron golpes, a unos lo señalaban, hicieron de todo, ahora bien asustados los que fueron arrestados. Pero hay muchos así que por ganarse unos chelitos, eso hace el narcotráfico. El narcotráfico constituye una amenaza en su estructura por esto, porque socava la institucionalidad de hacer. Hay quienes dicen, hay quienes han llegado hasta decir que sería mejor legalizarlo para sacarle de la ilegalidad. Los países se plantean y se han hecho debates. Y sobre todo lo peor, más que el narcotráfico, es que hay actores del Estado, de la policía, de los órganos armados, de los ministerios públicos. Entonces es un espejo donde todo el mundo tiene que mirarse, todo el mundo tiene que ver. Ahí está en el momento en que fueron arrestados. Entonces, sus armas proceden de Perú. Eso es una operación coordinada. Eso no es cuestión de unos muchachos de 16 años. Eso se sabe. No hay forma de que unos muchachos de 16, 17 años coordinen una operación como la que se coordinó en el día de ayer en Ecuador. Eso no es posible. No es posible. Ahí tiene que participar. Y siempre se ha mirado y dicho, bueno, pero miren, ¿qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa con las bandas organizadas? ¿Qué pasa? Se escapó uno que había amenazado a una fiscal. La más reconocida fiscal, Diana Salazar, de Ecuador, había denunciado que ese señor tenía un plan para matarle. Le agarran a Fito, alias Fito, y todo el mundo celebra que está preso Fito. Y Fito encontraron que vivía en una cárcel de lujo y se escapó. Tuvo tiempo hasta de llevarse lo que tenía. Tenía lujos, tenía televisores, tenía que encontrar una celda vacía, o sea, hizo una mudanza frente a todo el mundo, se fue Fito. Y cuando comenzaron a buscar a Fito, la gente de Fito, que son los choneros, dijeron, no pueden tocarle. Y ustedes están viendo las consecuencias.